Muchas gracias, presidenta. El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017 establece en su disposición final 23 la liquidación de la CIUDEN y su integración en el IDAE. ¿Qué valoración hace la Junta de Castilla y León de esta previsión presupuestaria? Para contestar, tiene la palabra la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, presidenta. Señora Acevedo, era algo que estaba previsto ya en el año 2013 en la CORA, en la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas, y se ha materializado en los presupuestos de este año. La Junta de Castilla y León estamos manteniendo conversaciones con el Ministerio con el fin de que se mantenga el empleo y la actividad en la CIUDEN. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Acevedo Rodríguez. Señora consejera, espero creer en sus palabras, espero que no nos estafe una vez más dialécticamente, que es muy propio de su personalidad política. Porque mire, las socialistas creemos que esta previsión presupuestaria hay que atacarla desde la forma y desde el fondo. Mire, la liquidación de la CIUDEN y su integración en el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía a través de una disposición final en el proyecto de ley de presupuestos se sintetiza en una sola frase: ir por la puerta de atrás con premeditación, con alevosía. Y además, si se hace bajo el número 23, supone asestar al viento nuestro particular 23F. Mire, será el golpe de muerte a nuestros intentos denodados de salir adelante y de revertir la precaria situación que vivimos en nuestra comarca. Solo un proyecto de ley de presupuestos de marcado perfil ideológico y sin ningún sentido de Estado se podría disponer de semejante aberración. Y mire, ¿por qué decimos que es una aberración? Porque la Fundación tiene unos fines fundacionales perfectamente articulados y particularizados para una comarca en declive que perdería su razón de ser si se abordaran por separado. Pese a los esfuerzos titánicos de su actual director de acabar con la CIUDEN, sus trabajadores luchan con la misma intensidad para conseguir proyectos. Han contactado con los grandes estudiosos de la captura del dióxido de carbono, con las universidades españolas donde se sigue trabajando e investigando sobre ello. Desde la Universidad de León se han realizado propuestas que han sido continuamente denostadas y ha sido su director, el de la CIUDEN, que le ha puesto todas las piedras en el camino. La integración en el IDAE constituye la última estocada de muerte definitiva. El IDAE no tiene ninguna línea de desarrollo de tecnologías para la combustión limpia del carbón. Es más, le tiene alergia al carbón. La CIUDEN, por parte de los trabajadores, se ha trabajado en más proyectos de desarrollo, aparte de capturar CO2 a nivel industrial por esa combustión, de tecnologías tecnológicas energéticas enfocadas a la economía circular del sector agroalimentario. Y el IDAE no tiene ninguna línea de desarrollo en ese sentido ni la va a tener, porque los fines del IDAE no son sectoriales ni se abordan problemáticas locales. Los socialistas no vamos a permitir que se acabe con uno de los centros avanzados en el mundo en el desarrollo de tecnologías para reducir la emisión de dióxido de carbono, calificado como pionero a nivel internacional por la Agencia Internacional de la Energía, en el que se han invertido más de 200 millones de euros y al que el Gobierno del Partido Popular ha ido restando financiación para que por fin muera por inanición. Y ustedes sienten el más mínimo respeto por el conocimiento y el medio ambiente, deberían de alzar la voz en contra de este Gobierno y esta macabra previsión contra esta joya tecnológica. Estamos a tiempo, señorías, de revertir la situación de la CIUDEN y de dejarnos de propaganda y palabrería, como la vertida señora en los titulares. Tiene que voy terminando, señoría. Como la vertida en los titulares del 20 de febrero con proposiciones de vincular las instalaciones de la CIUDEN en Cubillos con la planta de biomasa de Forestalia, infrautilizando unas instalaciones concebidas para la investigación y el desarrollo de tecnologías avanzadas. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, la consejera de Economía y Hacienda. Gracias, señora presidenta. Mire, yo no la conozco mucho a usted como parlamentaria, pero yo no me suelo adornar con palabras, voy bastante al grano. O sea que, por favor, no me insulte, es lo único que la pido. Mire, realmente lo que pretendemos, y se lo he dicho antes, estamos en conversaciones con el Ministerio para que la incidencia que tenga en la CIUDEN esta absorción por parte del IDAE sea la menor posible, que se mantenga el empleo en la comarca del Bierzo y que se mantenga la actividad. Y en ese sentido cuentan con todo el apoyo de la Junta de Castilla y León, tanto desde el área medioambiental como desde el área que yo dirijo de energía y minas.
Vamos a colaborar en todo lo necesario para que la CIUDEN pues, pueda mantener esa actividad y pueda seguir también con proyectos investigadores. Pero hay que ser realistas. Cuando se hace la CIUDEN, en el año, si no recuerdo, fue en el año 2006, era un problema en Europa la captura de CO2. Y el almacenamiento, la captura, y en ese momento la Unión Europea daba mucho dinero para ese tipo de cuestiones, para almacenar el CO2. ¿Qué pasa? Que ese dinero en Europa se ha acabado ya hace unos años. Entonces, ahora mismo la CIUDEN existe porque los presupuestos generales del Estado están manteniendo ese organismo investigador. Se acabaron, sí, había más de 180 millones anuales de los cuales ya no existe ni rastro. Mire, yo he hablado, como le decía, con el Ministerio, y lo que se trata es de buscar proyectos alternativos, en el ámbito que sean, porque lo que pretendemos, como la captura de CO2 ahora mismo ya no va a ser posible, de momento, porque los derechos de emisión están muy baratos y a las empresas no les interesa investigar en la captura de CO2, porque les sale más rentable comprar los derechos. Entonces, mire usted, no pida algo que ahora es imposible y que no va a tener ninguna rentabilidad ni económica ni social y que haría al final desaparecer la CIUDEN. Hay que dirigirla a otros proyectos de investigación. Yo estoy con usted. Yo me voy a dirigir y me he dirigido al Ministerio para ver si entre todos encontramos otros proyectos de investigación donde esa gente pueda estar trabajando. Y yo creo que es en lo que nos tenemos que proponer en estos momentos y no ser nostálgicos de lo que pudo ser y no fue. Pero en estos momentos existe una caldera tan grande en la CIUDEN que su coste ha sido enorme y que solamente encenderla supone un coste tan elevado que no es rentable. O sea, que yo no sé cómo explicarle a la señora Acevedo que ahora mismo la CIUDEN, la integración en el IDAE puede suponer precisamente mantenimiento de la actividad y el empleo. Mire usted, desde la Junta de Castilla y León creo que hemos demostrado sobradamente que nos preocupamos por las comarcas mineras, por la minería del carbón. Hemos hecho un plan de dinamización en el que espero que al final participe el Gobierno de España, pero de momento lo ha hecho la Junta de Castilla y León. Y nos hemos anticipado a muchas cosas que están ocurriendo, que han ocurrido después. O sea que mire, señora Acevedo, creo que estamos haciendo un gran esfuerzo, lo vamos a seguir haciendo y vamos a trabajar con el Gobierno de España para que la CIUDEN pueda mantener la actividad y el empleo. Muchas gracias.